Como todos los miércoles, la cita de los caldenses es en el programa institucional del Gobierno de Caldas Territorio de Oportunidades, donde pueden mirar los pormenores de las diferentes inversiones que se han realizado en los municipios durante esta semana. Igualmente, esas inversiones las pueden ver a través de nuestras redes sociales en @gobercaldas en Twitter e Instagram y Gobernación de Caldas en Facebook. Mi nombre es Alejandra Loaiza y estos son los temas que desarrollaremos hoy. Hoy en Territorio de Oportunidades, con la asignación de 120 megavatios para el proyecto Miel 2, Caldas recupera protagonismo en la comercialización de energía en el país. El proceso lo realizó la Comisión de Regulación mediante subasta nacional y significa que la iniciativa tiene aval y es viable. Avanza Plan de Desarrollo Caldas, Territorio de Oportunidades. Para este año, entre las metas propuestas, está entregar más de 1.200 mejoramientos de vivienda, 130 kilómetros de vías y dotación de infraestructura educativa. Balance 3 años de gobierno. En una nueva reunión con la gobernación y los alcaldes, el contratista Mota & Hill se comprometió con entregar proyectos finalizados o asumir responsabilidades jurídicas por obras de infraestructura educativa. 7.000 millones de pesos se destinarán este año a infraestructura educativa en Caldas. Los recursos serán para obras complementarias, dotación y convenios con alcaldes y rectores para trabajos menores. El gobierno de Caldas y el SENA ofertan 13 programas en la Escuela de Minas de Marmato. Esté atento al proceso de inscripción. Víctimas del conflicto armado trabajan en la siembra y cultivo de fresa en el corregimiento de San Félix, proyecto productivo del gobierno de Caldas. Esto y más en Territorio de Oportunidades. Miel 2 es un proyecto energético que, gracias a una decisión del gobierno de Caldas, hoy permanece como activo del departamento. Después de surtir efecto los procesos ambientales, los avales nacionales y las garantías de este proyecto, él se convierte en la llave para abrir las puertas de la reactivación de la energía. Aquí les contamos cómo es esta mega obra y cómo vamos en ella. Lo hicimos juntos. Caldas tiene de nuevo la oportunidad de brillar con luz propia en el sector energético nacional, y es que luego de que se abriera el espacio para que empresas de larga trayectoria y nuevos proyectos surtieran el déficit del 17% de generación de energía que tiene el país, nuestro proyecto Miel 2 vio la oportunidad para ponerse en el radar y hacerse visible con el trabajo que desde 2017 viene realizando de manera articulada y ajustado a las normativas de este renglón para conseguir la viabilización de la venta de kilovatios. Durante este periodo también se han seguido los protocolos que pueden garantizar bienestar a las comunidades desde lo ambiental, y aunque para muchos es imposible, se logró que se le asignara un cupo para la venta de energía sin haber comenzado obra, recordando además que Miel 2 no tiene contemplada la ejecución de una represa. Ahora los caminos son varios, pero sin duda el más urgente y en el que se trabaja a todo motor es en la elección de un modelo financiero que permita la sostenibilidad de este gran sueño caldense. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Caldas entró de nuevo a las grandes ligas del sector energético. Es así que, compitiendo con las grandes empresas hidroeléctricas del país, se ganó un cupo en la subasta de confiabilidad que se realizó esta semana, el cual se podrá vender en el futuro. Estas sin duda son grandes noticias para nuestro departamento. Escuchar conceptos como subasta, garantías, asignación de kilovatios se ha vuelto complejo para la comunidad. Sin embargo, cada uno de estos términos está asociado hoy a una de las mayores apuestas del departamento a través del proyecto Miel 2, que busca ponerse en el mercado energético. Los primeros pasos en la consecución de este objetivo ya se han materializado y en este momento estamos compitiendo al nivel de los pesos pesados de este sector en Colombia.
Es una planta filo de agua. Nosotros no tenemos represa, ni tampoco tenemos inundación de tierras, ni tampoco tenemos desplazamiento de comunidades. Entonces, es una planta que viene a generar 120 megavatios y es una planta bastante importante dentro del contexto nacional. Tan cualificadas han estado las etapas de desarrollo de este proyecto que en sus primeras salidas al ruedo de los negocios energéticos consiguió un cupo para la venta de este recurso y ya hay interesados en hacer equipo con el departamento en la cristalización de la obra que deberá estar lista y en operación en el año 2024. Lo que queda claro es que están abiertas todas las posibilidades para conseguir un socio estratégico que le dé la talla a este proyecto. La decisión que se tomó después de muchas discusiones con muchísimas personas, entre ellos empresarios manizaleños y caldenses, fue no vender el proyecto. La decisión que tomó es que Caldas siga siendo propietaria del proyecto, que se asocie con empresas públicas o privadas nacionales e internacionales para tener buena parte del proyecto y la forma de garantizarle al departamento rentas futuras muy importantes para su desarrollo. Es importante destacar que dentro del abanico de alternativas más inmediatas está también la de declinar la asignación de este cupo sin que se desaten consecuencias negativas para el proyecto, ya que existen otras líneas de mercado que están siendo exploradas y que permanecen disponibles para el análisis e inclusión, según lo que demarque el modelo financiero y de negocio que sea escogido en los próximos meses. Así construimos oportunidades en el Gobierno de Caldas. El gobierno de Caldas adicionó al presupuesto del 2019 41 mil millones de pesos. 31 mil provienen de recursos del balance, de los cuales en su mayor parte vienen del mayor recaudo del impuesto de vehículos, cobro de peajes, degüello de ganado mayor y el impuesto al consumo y optimización del presupuesto de las secretarías. A una mayor gestión en el recaudo tributario y eficiencia en el gasto, obedece la adición presupuestal del Gobierno de Caldas para el 2019 por 41 mil millones de pesos. De estos, 31 mil millones son recursos del balance por mayores ingresos en el impuesto vehicular, impuesto al consumo, el cobro de peajes, entre otros aspectos. Además, porque se ha mejorado la ejecución en los costos de operación y optimizado los recursos en el gasto. Así lo explica el secretario de Hacienda Departamental, Luis Alexander Pineda Palacio. Teníamos una expectativa de ingresos que fueron superadas gracias a la enorme gestión que ha hecho la unidad de rentas. En el impuesto de vehículos superamos esta expectativa en más de 1.400 millones de pesos. Lo mismo sucede con peajes, impuesto al consumo y otras rentas que nos permitieron obviamente superar esa meta. Pero también tuvimos ahorros sustanciales en el gasto. En el gasto tuvimos ahorros precisamente en el mismo peaje, ya que nosotros pagábamos una operación e hicimos un estricto control de esos costos. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en el tema de correo, donde como tuvimos que hacer menos notificaciones porque tuvimos una adecuada respuesta por parte de los contribuyentes, tocó que hacer menos notificaciones y esos ahorros en esos costos nos permiten redireccionar y focalizar estos recursos a otros sectores. Con esto se genera confianza por la optimización de los recursos para las inversiones en los programas del Plan de Desarrollo Departamental Caldas Territorio de Oportunidades. Así construimos oportunidades en el Gobierno de Caldas. El Plan de Desarrollo Caldas Territorio de Oportunidades en estos 3 años de gobierno ha logrado importantes avances, lo que ha permitido acercar a los ciudadanos a sus derechos y cerrar las brechas en el departamento. Para este año, las metas propuestas son la entrega de 1.200 mejoramientos de vivienda, 130 kilómetros de vía y dotación de infraestructura educativa. El Plan de Desarrollo tiene dos formas de medir. Uno, el avance físico, es decir, las metas que prometimos, cómo van. En ese sentido, el plan avanza en un 81%, que 3 años de gestión indica que vamos muy bien, porque nos falta una vigencia y ya llevamos el 81%. En la parte financiera hemos avanzado el 77%. Nuestro plan fue un plan ambicioso de 2.5 billones de pesos y en este momento llevamos el 77%.
Eso nos ha permitido crear más oportunidades en todos los hogares caldenses. En los primeros 3 años de gobierno se han planeado, proyectado y se han llevado a cabo proyectos para generar oportunidades para todos los caldenses. Este año la meta del gobierno es entregar lo prometido y terminar las obras para que los proyectos aprobados desde Regalías y desde las diferentes secretarías se materialicen en el departamento. ¿Qué aspiramos? Esperamos llegar a 130 kilómetros de vía. Vamos a entregar más de 1.200 mejoramientos de vivienda. Vamos a estar dotando infraestructura educativa a la gran mayoría de municipios. Vamos a dotar esos colegios. Vamos a seguir creando oportunidades en que la población más pobre y sobre todo en el campo pueda estar ingresando a la universidad como mecanismo de romper las trampas de pobreza. Vamos a seguir trabajando en desarrollo económico, en temas de empleo e innovación para lograr temas de emprendimiento, sobre todo en municipios distintos a Manizales. Vamos a seguir trabajando en sofisticación empresarial y sobre todo vamos a cumplir lo que prometimos. Esperamos entregar un mejor Caldas, que Caldas se siga destacando a nivel nacional, que siga siendo un líder, que tengamos efectivamente puestos importantes y así seguir progresando y seguir cumpliendo nuestro gran objetivo, que es cerrar brechas y crear oportunidades para los caldenses. Estamos cerrando brechas focalizando, entregándole más oportunidades al que más la requiere. Y eso es un trabajo y una tarea diaria que el gobierno de Caldas viene enfrentando y a través de todas sus secretarías estamos tratando de crear esa cultura para permitir que muchos más caldenses día a día puedan progresar. El gobierno de Caldas apoya la Escuela Permanente de Mujeres Indígenas del Resguardo Cañamomo y Loma Prieta de Río Sucio con proyectos productivos que dignifican a la mujer y a sus familias. El gobierno departamental invertirá 30 millones de pesos en soberanía alimentaria, transformación del cacao y plantas medicinales, manualidades y artesanías, mediante un proceso formativo itinerante que llegará a todas las comunidades del resguardo. El papel de las mujeres de nuestro resguardo podemos decir que es un papel de liderazgo, un papel de la mujer estar inmersa en los diferentes procesos organizativos, fuera pues del papel de estar dentro de la familia, de estar, de ser ese motorcito de familiar, también está inmersa en los diferentes procesos que tenemos dentro de la organización. Bueno, nosotros lo que pretendemos con esta escuela es fortalecer todo el proceso de las mujeres al interior del resguardo Cañamomo. La Escuela Permanente de Mujeres Indígenas del Resguardo Cañamomo Loma Prieta de Río Sucio busca fortalecer los procesos organizativos por medio de la formación y la acción, basados en enfoques de territorialidad, economía solidaria, salud y espiritualidad, educación y liderazgo, derechos humanos y asuntos de género. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Que los niños y jóvenes aprovechen su tiempo libre y sueñen con un mundo sin amenazas y violencias es el objetivo de la estrategia Mambrú no va a la guerra, este es otro cuento, que se ejecuta en el municipio de La Dorada. La Secretaría de Integración y Desarrollo Social financia desde el 7 de marzo de este año la estrategia En La Dorada, Mambrú no va a la guerra, este es otro cuento, en articulación con la ARN, la Universidad Nacional y la Alcaldía. El convenio con la gobernación nos ha permitido crear ese ecosistema de reconciliación en el departamento. Y también este convenio le aporta también a la construcción de paz, porque llega no solamente a los combatientes, sino a las comunidades receptoras de esta población, lo que permite que se disminuya la estigmatización y la aceptación de la población. Este año continúa la materialización del convenio de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN con el gobierno de Caldas. Desde el 2017, los esfuerzos se han centrado en la población excombatiente para lograr la reintegración y reincorporación de manera eficiente. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Debido a la crisis que se está presentando en Venezuela, tuvimos que emigrar hacia Colombia. Colombia nos ha recibido muy bien aquí en Orcasia. Fuimos recibidos por una familia aquí en Orcasia, por medio que conoce una hermana de mi esposa.
Y bueno, y el rector nos atendió desde que llegamos, nos atendió muy bien y nos buscó en nuestros hogares para meter a los niños a estudiar. Muy agradecido del municipio, muy agradecido del rector Leonardo, de los profesores. Todos nos han prestado colaboración para que nuestros hijos estén asistiendo a clase, pues. Y debido a eso han sido matriculados ya formalmente. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. En una nueva reunión con la gobernación y los alcaldes, el contratista Motangil se comprometió a entregar proyectos finalizados o asumir responsabilidades jurídicas por proyectos de infraestructura educativa. Alcaldes y secretarios de educación de los 18 municipios de Caldas, donde se realizan obras de infraestructura educativa, expusieron sus inquietudes sobre los avances de los proyectos durante reunión programada por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa y el contratista Motangil. La idea fue analizar las particularidades de los proyectos y adquirir compromisos directamente con los mandatarios locales, tanto el contratante como el contratista. De diciembre para acá houve aí em algumas obras alguns inconvenientes, temos uns ligeiros retrasos em algumas obras, mas todas elas vão terminar com uma diferença de poucas semanas, não? Daquilo que nos havíamos comprometido em dezembro. Não? E por isso eu digo, até lá Semana Santa, final de abril, seguro vamos ter ao redor de 10 colégios terminados, pelo menos. E até julho estarão mais 3 colégios, final de julho. Los mandatarios locales expusieron su preocupación por el incumplimiento en los plazos de entrega de obras que han generado inconformismos en las comunidades educativas, razón por la cual la gobernación de Caldas le solicitó al FIA y Motangil activar el componente social y tener mayor presencia y contacto con los habitantes para que como contratista y contratante les expliquen a los ciudadanos los pormenores de los proyectos. Indudablemente los municipios accedimos a unos créditos, estamos pagando intereses, ya estamos pagando capital y hasta el momento hay municipios como en Salamina donde no hemos podido iniciar la obra. Esperamos que en un mes y medio, tal como se han comprometido, inicien la construcción de esta obra y se lo estemos entregando o mostrando por lo menos a la comunidad. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. 7.000 millones de pesos destinarán este año para infraestructura educativa. Los recursos serán para obras complementarias, dotación y también para hacer convenios con alcaldías y rectores en obras menores. Lo hicimos juntos. Durante los consejos de alcalde, los mandatarios locales han hecho una lista de solicitudes de proyectos de infraestructura educativa en obras menores. La idea de la Secretaría de Educación es tener un listado final con obras priorizadas cuando los alcaldes entreguen los CDPs de las partidas presupuestales para las mismas, teniendo en cuenta que estos se harán con una cofinanciación del 50% de recursos propios del departamento y 50% de alcaldes y rectores. Cabe recordar que la Secretaría de Educación no recibe recursos del Orden Nacional para Infraestructura Educativa, como si ocurre en los municipios e instituciones educativas. Sin embargo, con el fin de cerrar brechas y mermar el atraso que tiene el departamento en este aspecto, la gobernación dispuso de sus recursos propios para cofinanciar obras menores como pintura, cubierta, techos, baterías sanitarias, entre otras, que del 2016 al 2018 suman 2.600 millones de pesos en convenios interadministrativos con alcaldes y de transferencias de servicios a rectores. Para el proyecto de infraestructura contamos con 7.000 millones de pesos, de los cuales están contemplados 2.100 millones de pesos para la dotación del mobiliario de las obras que serán entregadas en la vigencia por parte del Fondo de Infraestructura Educativa. Se cuentan alrededor de 3.000 millones de pesos para el proyecto de obras complementarias y el excedente son para la dotación y obras menores que se pretenden desarrollar en las instituciones educativas del departamento. Yo creo que ha sido muy oportuna las realizaciones de la Secretaría de Educación del departamento. Hemos logrado hacer convenios tanto el año pasado como este año. El año pasado logramos hacer una escuela en la vereda del Guineo, hacer una planta para el laboratorio de física en Pueblo Rico, hacer unos muros en la vereda del Descanso. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. 15.000 millones de pesos se han invertido en los centros penitenciarios de Caldas. En el primer comité carcelario del año, los directores de estos centros hicieron un llamado para que los alcaldes firmen de nuevo los convenios con el INPEC para el 2019.
Durante el primer comité penitenciario y carcelario del 2019, las autoridades involucradas dieron a conocer los proyectos que se desarrollan en torno a las personas privadas de la libertad en el departamento. Además, se resolvieron algunas inquietudes acerca de los convenios en salud, alimentación, entre otros. El secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahita, invitó a los alcaldes del departamento para que este año nuevamente firmen convenios con los centros penitenciarios. Las positivas importantes de que una inversión de más de 15 mil millones de pesos que se viene haciendo en tema de infraestructura en las cárceles de nuestro departamento, especialmente en 8 cárceles, se siga avanzando con eficiencia, con celeridad, y eso va a permitir mejorar las condiciones de habitabilidad de nuestros presos. Segundo tema importante y valioso de resaltar es que con la ayuda de la Procuraduría el año pasado, a terminar el año, logramos que efectivamente todos los alcaldes municipales lograran firmar los convenios para atender los sindicados, ya que por ley 65 los sindicados son y pertenecen realmente al recurso y a la competencia de los municipios. El derecho a la salud es otro asunto en el que manifestaron inconformismo. Autoridades aseguraron que al desaparecer Caprecom, que era la entidad encargada de la salud de los internos, ahora no hay una entidad que atienda a esta comunidad. Sin embargo, la gobernación de Caldas trabaja en busca de una solución para esta dificultad mediante un posible convenio con ASBA Salud. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Tener la oportunidad de escuchar los paisajes que nos componen como geografía es la posibilidad de encontrarnos con esa gente que nos define como caldenses. Bernarda es una mujer que lleva en sus historias la memoria de los paisajes y de los caminos que recorremos con los viaje a pie. El camino por naturaleza significa transición, significa movimiento, ir a alguna parte, pretende llegar a un sitio. Pero eso era 9 de la mañana, esos entraron de una vez con pipas, un punto 50, granadas, todo, hasta un carro bomba. Uy. Doña Bernarda ha sido una líder de este sector hace muchísimos años, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No obstante que está muy joven todavía. Yo tengo 93 años. ¿93 años tiene usted? ¿En serio? No. Sí. Significa uno, es que el... ahora que tiene un andar largo, ¿no? Y si el verso de Machado es verdad, el caminante no hay camino, o sea, el camino al andar. Entonces Bernarda tiene una huella bastante larga y un trasiego... Muy largo, ¿no es cierto? Gracias a todos los viejos claro, músicos de nuevo, claro. Porque me ha tocado trabajar material, rosar, coger café, uh-huh. Todo, levanté como 20 nietos. Ah. Y ahí estoy, gracias a Dios. Sí, sí. Y ahí tengo la peñita que es mía, yo tengo la peñita para regalarla a ustedes. La peña es suya, ¿sí? Que la peña. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Y esta es una excelente noticia, ya que 24.187 mujeres de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, que derivan sus sustentos de la producción cafetera, serán las beneficiadas del proyecto Mujer Rural que construyen las 4 gobernaciones del área de influencia del paisaje cultural cafetero. La vulnerabilidad de la mujer rural cafetera frente a la garantía de derechos en los municipios del paisaje cultural cafetero es el problema principal identificado en la formulación del proyecto de apoyo a este grupo poblacional. Digamos que el análisis que hemos hecho es que buena parte de la sostenibilidad del paisaje cultural cafetero depende de la mujer, pues es ella quien está en la finca, en las labores de la caficultura, pero también en las labores del hogar y sembrando el arraigo y el amor en los jóvenes y en los niños
por el café, y recordemos, pues sin café no hay paisaje cultural. Entonces queremos que la mujer se le dé ese papel preponderante como eje articulador del paisaje cultural cafetero. Queremos apuntarle al tema educativo para desarrollar las capacidades técnicas y competitivas de la mujer, que también tienen una implicación muy grande en todo el tema de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, capacidad de los predios para generar también sostenibilidad. El tema de acceso al crédito, el tema de acceso a la titularidad de la tierra, el tema de las prácticas de manejo ambiental, el tema de la salubridad de la vivienda, de la habitabilidad saludable. Entre las labores de la mujer cafetera se destacan manejo de cuencas, siembra y fertilización, recolección, administración de trabajadores y procesamiento del café. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Atentos a esta información, ya que el gobierno de Caldas y el SENA ofertarán 13 programas en la Escuela de Minas en Marmato. Las personas interesadas en acceder a esta formación deben inscribirse en la alcaldía de este municipio. Luego de la dotación de mobiliario y elementos tecnológicos en la Escuela de Minas de Marmato, la Gobernación de Caldas, mediante la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación y en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, ofertará 13 programas en ese espacio de formación. Allí vamos a ofertar 13 cursos con la finalidad de que la comunidad minera esté capacitada y pueda tener una mano de obra calificada en el momento de ejercer las actividades mineras. En la institución no solo se brindarán talleres relacionados con minería, sino que hay otras opciones que involucran los diferentes segmentos y renglones económicos del territorio. La reapertura beneficiará no solo a ese municipio, sino a toda la subregión, incluyendo a Supía, Río Sucio, La Merced, entre otras localidades. La oferta académica iniciará en este mes o en abril, y las personas interesadas en inscribirse lo pueden hacer con el nombre, número de cédula y celular en la Alcaldía de Marmato o a través del correo pa.lopez@gobernaciondecaldas.gov.com. Se contará con instructores del SENA, del Centro para la Formación Cafetera y el Centro de Formación Mineroambiental de El Bagre, Antioquia. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. 29 personas víctimas del conflicto armado se benefician del proyecto productivo para la siembra y producción de fresa en el corregimiento de San Félix, en Salamina. La idea del gobierno de Caldas, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, es acompañar a estas personas en el proceso de reparación y no repetición. Este proyecto productivo entregó parte de la infraestructura y las personas que están siendo beneficiadas trabajan en la adecuación del terreno. Es prácticamente un proyecto gestionado por la gobernación, y es de fresa. Este proyecto fue dado a todas las víctimas de San Félix. Primero empezó para 8 familias, pero en vista de que no son 8 familias sino muchas, y esto, como pueden observar, demanda tanta mano de obra, pedimos que Coopro Multiagro San Félix lo recibiera, y acá somos 40 asociados. Por su parte, el gobernador de Caldas, Guido Echeverry Piedradita, destacó la importancia de esta iniciativa y el impacto que esta está teniendo entre la comunidad beneficiada. Necesitamos un proyecto muy bonito dedicado a las mujeres víctimas de San Félix y de Salamina, de esta zona, que tiene que ver con el cultivo de fresas. Un número de mujeres muy importante, de más de 30 mujeres, están trabajando en ese proyecto productivo que va muy bien. Han conseguido socios que han permitido que su producción se venda y que están realizando una producción limpia que va a ser muy importante en materia de la evolución de su negocio. De igual manera, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Carolina Gómez Ramírez, destacó que las fresas cultivadas son comercializadas en el corregimiento de San Félix y parte en el municipio de Salamina. Hemos logrado establecer 0.75 hectáreas de fresa, tienen sistema de riego, acompañamiento técnico. La Alcaldía Municipal ha apoyado también todo este proyecto. Trabajamos también de la mano con la Dirección Territorial de Salud, quien está enviando un equipo interdisciplinario para formación y capacitación psicosocial. Estamos también de la mano con la Secretaría de Desarrollo Social y también con la Secretaría de Gobierno. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Así culminamos esta media hora informativa del programa institucional del gobierno de Caldas Territorio de Oportunidades. Ustedes pueden hacerle seguimiento a todas las inversiones contempladas en el plan de desarrollo a través de la herramienta que está en la página web www.caldas.gob.com, o también pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales en @gobercaldas en Twitter e Instagram y Gobernación de Caldas en Facebook. Nos vemos entonces el próximo miércoles por Telecafé. Gobierno de Caldas.
Territorio de oportunidades.